Suda sobre mojado fue el primer eslogan de Pullbike, una empresa de Igualada que fabrica maquinaria de fitness y rehabilitación para usar en piscinas e incluso en el mar. Y hace unos años trabajaba en una empresa del sector de las piscinas públicas, y conocer este sector y que mi afición era el ciclismo, pues bien, pues no podía salir otra cosa que no una bicicleta para piscina. Pullbike funciona gracias al engranaje que conforman con una empresa local, Talleres Trevi. Ellos aportan la fabricación, Pullbike la parte estratégica y comercial, y entre ambos, a dos manos, hacen el diseño completo. En el mundo de la venta, a mí siempre me han dicho, Ferran, ve siempre a buscar el cliente más grande y más importante. Y si no puedes hacer el más grande y el más importante, ve a buscar el segundo y luego el tercero. ¿Qué hice? Pues fui a ver el más grande, el más importante. Llamé a la puerta, me atendieron, el proyecto encajó perfecto, les gustó y de allí salió el primer pedido. Más rápido de lo que yo tenía previsto fabricar las primeras unidades. Trabajamos en sábado, trabajamos en domingo, porque se tenía que servir ese pedido. Y lo servimos. Como una tela de araña, la expansión de la empresa se inició desde sus comienzos en los países más cercanos, Italia o Francia, pasando por Bulgaria o Gran Bretaña, hasta llegar a Martinica, las Islas Reunión o México. El primer mercado de Pullbike actualmente es Francia y colonias francesas. Que Francia es un país donde la cultura del aquagym, la cultura de las actividades acuáticas, está muy implantado. Se ha hecho una misión comercial hace muy poco tiempo en Brasil. Estos destinos donde hay cultura del deporte, donde hay cultura del agua, son prioritarios. Estamos mirando muy de cerca el mercado americano, Norteamérica en general. Ya he metido un pie con Canadá, espero poder dar el otro paso. Ejercicio en grupo, diversión y sobre todo un producto, las bicis acuáticas, que hacen especiales unas instalaciones deportivas. Con estas premisas cuentan en Pullbike para desarrollar su plan de crecimiento. Buscamos colaboradores, partners, podríamos decir, más que simples clientes o distribuidores. La relación que queremos tener con nuestros compradores, distribuidores, es una relación realmente de cooperación. Parte del I+D son los mismos usuarios que son los más exigentes y que nos dicen cómo hacer las cosas. Escuchamos mucho a la gente, mucho, mucho, mucho. Muchísimo. Hay que hacer las máquinas que gusten a la gente, no que nos gusten a nosotros. Para exportar, Internet y las redes sociales son sus principales armas de trabajo. Siempre hemos apostado por tener una página web muy operativa, bonita. Siempre hemos invertido en Google para poder estar presente en muchos países. Y actualmente el primer vendedor que tenemos, el que cobra más dinero de nuestra empresa, es el señor Google. Es un proyecto que ha nacido con ilusión, con cariño, y no es un proyecto que ha nacido de forma económica como una oportunidad de negocio, no. Nació por una idea, nació pensando que podíamos aportar algo y queremos seguir aportándolo.